Programación segura. ¿Qué es lo que sucede con programación segura? Hay mucho desconocimiento en cuanto a los desarrolladores respecto a qué temas deben tener en cuenta para programar, qué precauciones deben tener en cuenta para los desarrollos que hacen y qué tipo de herramientas o utilidades existen actual. Aló, ¿me oyen mejor ahí? ¿Mejor? Aló, mejor. Aló, mejor. Gracias. Les decía que el objetivo de la charla es hacer como un brochazo, una mirada inicial de qué tipos de software o qué tipos de herramientas existen para la programación segura, qué existe, cómo se está desarrollando actualmente y qué se puede hacer para mejorarla, porque el tema de la seguridad, los desarrolladores lo tienen en cuenta en muchos aspectos, pero hay muchos aspectos en los que se presentan falencias y por lo tanto se generan agujeros de seguridad. Inicialmente, ¿qué es programación segura? Programación segura es todos los conceptos o herramientas o prácticas generadas para que a partir de lo que se está desarrollando, las herramientas y el software que se desarrollen tengan todas las técnicas, tengan todas las seguridades necesarias para que como tal se ve la información y el sistema en el que estén ejecutándose esté protegido. ¿Dónde y cuándo se debe utilizar? Básicamente hay un pequeño gran problema con todo el tema de desarrollos seguros y es que no siempre se llevan a cabo las prácticas necesarias para proteger la información. Por esto es que se debe llevar a cabo un esquema de seguridad y de programación segura en todo desarrollo que se lleve a cabo, independientemente de la plataforma en la que se desarrolle o si es web o si es para móviles. Cualquier tipo de desarrollo debe tener en cuenta qué información va a tener, qué información va a administrar y por lo tanto cuáles son las medidas que debe tener en cuenta para proteger esa información. Como decimos, desde el principio mismo del desarrollo de software debe tenerse en cuenta estas normas para que todo el software quede desarrollado de forma óptima, porque generalmente se tiende a considerar el tema de la seguridad de la información como un valor adicional. Eso no es cierto, esto es un aspecto vital hoy en día en cuanto a todo desarrollo que se lleve a cabo. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que incurren los desarrolladores o las empresas que desarrollan software? Inicialmente errores de concepto, como por ejemplo, no manejo información vital o la información que yo manejo no creo que haya alguien interesado en tratar de quitármela. Eso es un error mortal porque desde cualquier punto de vista, cualquier desarrollo que se lleve a cabo tiene información, bien sea académica, bien sea financiera, bien sea laboral, bien sea información personal o bien sea cualquier tipo de datos, todos los datos que son susceptibles a que alguien más intente robárselos, intente obtenerlos de forma ilegal. Por eso es que este es un error muy común que desde el principio de un desarrollo puede llevar a que al final cuando se genere la herramienta se genere una catástrofe porque la información como tal se pueda sacar de forma fraudulenta. Otro error muy común es considerar que una implementación de seguridad va a sobrecargar mi aplicación o va a hacer que todo corra más lento o que sea más pesado. Hay que considerar un punto de vista muy interesante y muy importante y es que toda aplicación que se le haga un esquema de seguridad, por supuesto que va a tener cierta carga adicional de ejecución, porque va a hacer verificaciones adicionales de seguridad, de conexiones, de privilegios de usuario, este tipo de cosas. Pero si consideramos como tal el costo que tiene versus el beneficio que nos proporciona, el tema de seguridad debe implementarse seriamente desde el principio y en cualquier aplicación. Otro error muy común es considerar que como tal la seguridad solamente la provee el sistema operativo. O sea, nosotros ejecutamos o desarrollamos una aplicación, al ejecutarla consideramos que si solo el sistema operativo nos da cierta seguridad, estamos también cayendo en un error. Porque cuando se ejecuta una aplicación, si bien el sistema operativo ya tiene ciertas seguridades, ciertas configuraciones para proteger la información, nuestra aplicación está actuando directamente, intercambiando datos con la base de datos o con el sistema en el que estemos, independientemente al sistema operativo. Por lo tanto, es posiblemente vulnerable. Por eso también se debe considerar independientemente de las seguridades de sistemas operativos. Por el otro lado tenemos errores de programación. Es muy común que en un proyecto, en un desarrollo de un proyecto, se desarrolle todo el proyecto, se evalúe cuáles son los requerimientos, se haga el desarrollo inicial, se haga en la parte de implementación y en la parte de pruebas al final es que se considera el tema de seguridad como un adicional. Eso es un error muy común que puede generar muchos costos porque el problema es que
tienen que empezar a hacer ajustes desde el principio del desarrollo, lo que ya se había hecho, y además de que genere costos adicionales, no siempre queda muy bien implementado, no queda muy bien compaginado con lo que se ha desarrollado. Otro aspecto en cuanto a programación es no estar muy pendiente o muy actualizado respecto a los riesgos actuales que existen. Hoy en día es muy común y se ha difuminado muchas herramientas para vulnerar sitios web, para vulnerar aplicaciones, tanto móviles como en sitios fijos. Y es desafortunadamente un tema con el que hay que estar muy pendientes y todos los días estarse actualizando. Nosotros como desarrolladores debemos estar muy pendientes de qué herramientas existen para vulnerar nuestros sitios web o nuestros desarrollos o nuestras aplicaciones móviles y es por lo tanto tomar las medidas precautivas para que no incurramos en este tipo de caídas. Gestión incorrecta de aplicaciones. Desafortunadamente en el mercado o en algunos sitios que desarrollan o en algunas partes es muy común encontrar que, por ejemplo, se utiliza un gestor de base de datos en una aplicación, se desarrolla desde ceros la aplicación y se configura con bases de datos que tienen usuarios estándar, por ejemplo, con el usuario root de MySQL sin clave o con una clave muy fácil de averiguar y se le cuelga esa configuración y esa conexión a la base de datos. Nuestra aplicación accede como tal a la información a partir de ese usuario y si es tan fácil de adivinar, en unos 5 minutos o en menos de 5 minutos cualquier software de hackeo nos puede estar tumbando la aplicación. Eso sucede porque como tal el administrador o la persona que implementa como tal la solución o la desarrolla no tiene en cuenta este tipo de detalles en cuanto a aplicaciones externas. ¿Qué vulnerabilidades de seguridad podemos encontrar? Inicialmente las de control de acceso, por ejemplo, si nosotros no gestionamos bien el acceso a nuestras aplicaciones respecto a quién tiene acceso a qué módulos del sistema, qué módulos del sistema tienen privilegios básicos de acceso de usuario o qué módulos necesitan privilegios ya como administrador o temas así diferentes. Es un punto muy vital porque si nosotros le damos usuario, no tenemos en cuenta como tal el control de acceso, le damos acceso a un usuario básico, pero resulta que puede hacer operaciones de administrador, estamos cometiendo un error gravísimo porque puede en cualquier momento vulnerar el sistema o dañar algo sin quererlo hacer. Manejo de archivos también es muy importante porque necesitamos tener en cuenta cómo distribuimos la información. Sabemos que actualmente existen múltiples sistemas de bases de datos, pero también hay muchas herramientas, muchas aplicaciones que se desarrollan sin tener en cuenta esto. Y, por ejemplo, generan archivos que son fácilmente accesibles o, por ejemplo, hay sitios web publicados que tienen exploración de directorios abierta. Entonces, cualquier persona que sepa un poquito de desarrollo de aplicaciones o de información como tal va a poder acceder fácilmente a cómo es la configuración de nuestro sitio y, por lo tanto, le va a quedar muchísimo más fácil vulnerarla. Almacenamiento y codificación de datos. Por este lado tenemos el tema de las bases de datos y de las cómo almacenamos nosotros la información ahí. En muchas aplicaciones como tal, hay gente que desarrolla accesos de usuario con usuario clave, pero no encripta las contraseñas, por ejemplo. Entonces, quien accede a la base de datos va a encontrar todos los datos directos ahí y va a poder hacer con cualquier usuario cualquier cosa. La encripción como tal, la codificación es una de las herramientas más útiles que existen hoy en día porque como tal oculta los datos de forma que solo el mismo sistema los pueda leer y alguien externo que pueda, por ejemplo, poner un sniffer o algún sistema de escucha va a poder acceder a los datos pero los accede encriptados, entonces no va a poder hacer con ellos nada directamente. Otras vulnerabilidades son por el lado de ingeniería social, por ejemplo, que son todas las, como tal, los trucos o engaños que utilizan, que son utilizados para acceder de forma fraudulenta a un sistema, engañando a una persona considerando los factores de confianza y en general confianza que tenga la persona en otras. Lo engañan de forma que les dé información para que puedan luego posteriormente acceder al sistema. Y por el otro lado, algo muy dado hoy en día son los dispositivos actuales y la conectividad. Hoy en día hay muchísimos tipos de equipos, de smartphones que se conectan entre sí y que se conectan con aplicaciones. Si quien desarrolla no tiene en cuenta qué tipos de conexiones va a poder generar y qué tipo de vulnerabilidades existen en cada uno de esos tipos de dispositivos, puede estar cometiendo un error de seguridad que puede volverse grave si alguien accede a esa seguridad, accede a ese fallo de seguridad y se aprovecha de él. ¿Qué tipos de ataques podemos esperar?
hay múltiples ataques hoy en día porque como tal este tema ya lleva mucho tiempo desarrollándose y generando muchas formas de obtener información de formas fraudulentas. Inicialmente los virus que lo que hacen, muchos de ellos es destruir información, pero hay otros software generados no para destruirla, sino para obtener información y aprovecharse de ella. Como spyware, como los phishing, que son páginas como tal camufladas para que parezca que es una página real y lo que hace es capturar los datos del usuario y los almacena para posteriormente utilizarlos a favor del perpetrador. Spam, en cuanto a spam vemos que por ejemplo hay software que se adueñan de, por medio de una aplicación, se adueñan de un servidor o un recurso disponible y lo utilizan para generar spam para otros sitios y no directamente de quien ellos. Otro detalle es el acceso no autorizado a datos críticos. Tenemos que tener en cuenta que lo más importante, más allá de cualquier desarrollo que se haga en cualquier empresa o en cualquier sitio, lo más importante en cualquier sistema de información son los datos. La información específicamente que tenemos allí almacenada, que tenemos que generar todas las herramientas y todas las actividades previas para asegurar que esa información esté almacenada correctamente y que no sea accedida por personas que no necesitan acceder a ella. Ataques de denegación de servicios ya son ataques generados para como tal hacer que el sistema se cuelgue. Múltiples y múltiples y múltiples solicitudes de acceso que generan finalmente que el sistema se caiga. Si bien es un tema que no podemos del todo bloquear, tenemos que considerar temas como repartición de cargas o varios temas que existen actualmente al respecto, que lo que hacen es evitar que se caiga tan rápido el sistema o que responda de forma mejor. Suplantación de identidad va muy por el lado de los usuarios, de la gestión de usuarios, y de, por ejemplo, que un usuario se haga pasar por otro a nivel de nuestro sistema, si no tiene acceso y hace que nuestro sistema crea que es otro usuario que sí está autorizado, va a tener entrada directa a la información que se haya almacenada. Captura de contraseñas también va muy ligado al tema de encriptación de la información porque es como tal utilizar un sniffer o un software de escucha que intercepta la comunicación entre el cliente y el servidor, toma esos datos y los lee. Si esos datos van planos, la persona que está interceptando tiene toda la información ahí, por lo tanto tiene acceso directo al sistema. Por eso es que, por ejemplo, la encriptación es lo que ayuda a que si alguien captura esa información, no la va a poder leer porque está encriptada y no va a poder acceder directamente a los datos y por lo tanto nuestro sistema por ese lado va a estar más protegido. Robo de información. El tema del robo de información hoy en día se utiliza mucho para temas de sabotaje y extorsión, puesto que se consiguen datos no solamente personales, sino datos empresariales. Y eso ya da temas mucho más grandes como, por ejemplo, es espionaje informático, espionaje empresarial y cosas mucho más complicadas. Por eso también debemos tenerlo en cuenta como un posible ataque que nos podrían hacer a nuestro sistema en el momento en el que lo desarrollemos. Hasta aquí el panorama de qué es lo que podría suceder si alguien, o sea, cuáles son los posibles ataques que podemos recibir en nuestro sistema y ahora vamos a ver cómo podemos como tal evitarlos. Inicialmente tenemos que hacer una evaluación temprana de riesgos contestándonos varias preguntas. Por ejemplo, ¿la aplicación es un posible objetivo de ataque? Es decir, ¿nosotros qué tipo de aplicación estamos desarrollando? Si estamos desarrollando, por decir algo, un sistema de información contable o estamos desarrollando un juego para móviles o si estamos desarrollando un sistema de información para un banco. En cada uno de los casos tenemos que evaluar cuáles son los posibles ataques que podríamos sufrir, qué tipo de información manejamos, por lo tanto, qué tipo de ataques podríamos recibir que busquen obtener esa información. A partir de ello, también tenemos que decidir qué tan crítica es la información que maneja nuestra aplicación para saber efectivamente qué niveles de seguridad necesitamos implementar y cómo podemos hacerlo. También hay que considerar el desafortunado punto en el cual ya encontremos que un ataque fue efectivo. ¿Qué debemos hacer para restaurar la información? ¿Cómo debemos responder ante nuestros clientes o ante quien desarrollemos como tal por la caída o por la pérdida de esa información? Ese tipo de datos de evaluaciones tempranas tenemos que tenerlas en cuenta. Y basada en esta, ¿qué costos o pérdidas se generarían si un ataque es efectivo? Es el panorama más desafortunado que tenemos cuando desarrollamos una aplicación, pero tenemos que tenerlo en cuenta, analizarlo y evaluarlo previamente. A partir de como tal el análisis de posibles riesgos, tenemos que generar cuál es nuestra respuesta a las amenazas que existen.
Tenemos que evaluar un análisis de amenazas conocidas, seleccionar qué herramientas vamos y podemos utilizar para mitigar estos riesgos, para controlarlos y para responder ante ellos, y cómo vamos a responder y a generar como tal nuestra respuesta por parte del sistema a esas amenazas. Y esto no es evaluar qué podemos hacer cuando suceda, cuando caiga el sistema. Es desde nuestro punto de vista de desarrolladores, qué necesitamos implementar inicialmente para evitar que estas caídas sucedan. Ahora, ¿con qué recursos contamos a nivel de seguridad? Desde el punto de vista de arquitectura, contamos con patrones de diseño como MVC u otros varios que existen, que lo que hacen es dificultar que el acceso de nuestra aplicación a los datos directamente. Definición de estructuras de código fuente es lo que tiene que ver con, desde el principio del desarrollo, generar como tal la estructura de datos, de estructura de archivos, estructura de codificación, de comentarios y de funciones como tal, para que todo sea, quede muy bien estructurado y haya el menor margen de error posible. Almacenamiento de información en bases de datos o codificados, como veíamos antes, es todo el tema de encriptar la información para que no sea accedida, o si es accedida no sea como tal fácilmente descifrable. Y ya va adelante de eso el control de acceso, que tiene que ver ya con antivirus, firewalls y registro de sucesos. Inicialmente, firewalls o antivirus tienen que ver con más configuración del sistema que programación, pero nosotros también como desarrolladores tenemos que tenerlos en cuenta, porque nosotros cuando desarrollamos e implementamos una herramienta tenemos que dar las bases de qué configuraciones deben haber en el sistema para que nuestra aplicación funcione correctamente, entre ellas este tipo de configuraciones. Y el registro de sucesos es un punto de vista muy vital, porque lleva un registro de qué ha sucedido en el sistema, cuándo entró un usuario, desde dónde entró, qué privilegios tenía. Y de tal forma que si tenemos que revisar algún tema en específico o alguna posible intrusión, tenemos la información con la cual nos podemos basar. Ya por último, como tal, la recomendación es tener una lista de programación, una lista de verificación de la programación segura, en la cual nosotros tengamos en cuenta varios aspectos, como lo hemos visto a lo largo de la charla: control de privilegios y autenticación, cómo lo estamos gestionando, si está correctamente gestionado, configuración de aplicaciones, almacenamiento de archivos temporales, porque los archivos temporales como tal, una buena práctica con ellos es, se genera un archivo temporal, pero generalmente se elimina el archivo y ya con eso queda el programador contento teóricamente, porque el archivo ya se fue. Pero por ejemplo, existe una recomendación al respecto, que es, antes de eliminar un archivo temporal, llene su contenido de ceros y elimine el archivo, de tal forma que si el archivo es recuperado con una de las múltiples herramientas que existen para recuperación de archivos, igual no va a tener información válida. Uso de puertos de red. Como tal, una aplicación en un servidor web o en un servidor de red debe tener en cuenta qué servicios debe tener publicados y en qué puertos están activos. Debe monitorear esos puertos y debe considerar cerrar los puertos que no estén utilizándose. Y como decíamos, el aspecto final es el de como tal auditoría o registro de sucesos para un control o una evaluación posterior a cualquier evaluación. Los consejos generales son básicos. La seguridad es un proceso obligatorio que debes ir a lo largo de cualquier desarrollo, desde el principio hasta el final, y no solo quedarse en el final, sino debe ser una práctica que debe estar constante, porque la aplicación, cuando está publicada, cuando está ya generada, funcionando y corriendo, deben cuidarla, deben protegerla, porque la información va a seguir ahí y los ataques van a seguir llegando. La seguridad perfecta no existe, desafortunadamente eso es así y tenemos que convivir con ello, pero no por ello tenemos que dejar de generar todas las estructuras de seguridad de las cuales hemos hablado, para hacer lo mayor posible para que la información que almacenamos y que utilizamos esté almacenada de forma segura. No debemos subestimar el valor de nuestra información o de la información que maneja nuestro aplicativo. Y se debe generar una cultura de capacitación constante, tanto en nosotros como desarrolladores, como en usuarios finales o como en toda persona que tenga interacción con el sistema. Eso es básicamente lo que queríamos mostrar hoy. No sé si tienen dudas. Muchas gracias. Pues mi pregunta básicamente es de que, ¿cuál es la mejor forma para mantenernos actualizados en cuanto a los últimos protocolos de seguridad o de ataques?
para mantenerse actualizado como tal en todo el tema de seguridad informática hay múltiples formas. Hay foros especializados que frecuentemente publican temas de actualidad en cuanto a seguridad informática. Hay sitios de programadores en los cuales están colgando frecuentemente recursos y los están actualizando, recursos que pueden ser utilizados en nuestros sistemas. Independientemente del lenguaje que se utilice o de las bases de datos o de la plataforma en la que corra nuestro sistema, lo más importante es estar pendiente de qué sale. Hay, aparte de los foros, también hay revistas especializadas que van sacando artículos al respecto de seguridad de información y hay boletines de seguridad como de caídas de sistema o como vulnerabilidades de día cero que son muy comunes que no siempre están actualizadas en todos los sistemas. ¿Alguien tiene otra pregunta para Ricardo? Usted nos comentaba que el sistema de codificación en los datos es muy importante. Resulta que la codificación hoy en día, digamos, que maneja uno básica en bases de datos MD5, eso es, es craqueable, por decirlo así, ya que la reencuentra uno. Entonces, ¿qué tan ventajoso sería o propio desarrollar uno un sistema de codificación y estarlo, y estarlo cambiando constantemente? Por ejemplo, digamos, creo una encriptación para las contraseñas de los usuarios y estar cambiando ese sistema de encriptación por ahí unos cada 3 meses. ¿Qué tan aconsejable sería? Depende directamente de qué tipo de recursos o qué gastos necesita usted incurrir en cuanto a recursos económicos, en cuanto al sistema para hacer esos cambios tan frecuentes. Es cierto que existen esquemas de encriptación y es cierto que muchos de ellos cada día se van vulnerando. Es cierto que se van vulnerando frecuentemente, pero el esquema que usted propone de estarlos, de generar un sistema propio de encriptación es válido, siempre y cuando se tengan en cuenta todas las posibles formas que puedan existir de vulnerar esa encriptación. Ahora, el tema de estarlos modificando tan frecuentemente ya depende directamente de para usted qué tan complejo sea cambiar de un esquema al otro y qué impacto tenga en el sistema. Si es un sistema crítico que usted debe tener como un banco que debe estar 24 horas todos los 365 días del año, no podría ser tan aplicable. Pero si es un sistema menos riguroso, es posible aplicar ese tipo de seguridades. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pues son varias preguntas. La primera, en caso de programación de C++ o C, ¿ustedes utilizan funciones seguras, que no sea strcpy, que permiten buffer overflow? Y pues la segunda sería en guardar los archivos, los sucesos que ocurren en un sistema, ¿ustedes lo hacen localmente o utilizan un servidor remoto para guardarlos? Ambas preguntas dependen directamente de en dónde esté montada su aplicación y cómo se gestione. Si usted maneja un servidor centralizado, almacena los registros locales, el tema está en que también puede ser vulnerable. Si alguien accede al servidor como tal, vulnera su información y puede acceder a todo el resto del sistema, también puede eliminar los registros. Ese es un pequeño tema que hay que considerar y que se debe considerar desde la etapa de diseño, considerando, utilizando una visión de todos los recursos disponibles y de cómo los va a administrar. En cuanto a las qué librerías lo utilizan en C++ o en algún código, hay muchísima información al respecto, hay documentación respecto a qué bibliotecas generan encriptación y qué bibliotecas generan una conexión. No le digo específicamente una u otra porque el tema es más de en cada aspecto, en cada caso específico se debe estudiar qué hay en el mercado, qué hay disponible, que pueda utilizar y que sea confiable y que sea seguro. ¿Alguna otra pregunta para Ricardo? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.